Entonces, en esta comisión tenemos la presencia de 4 policías, 2 holandeses y 2 policías alemanas de diferentes Länder. Que aquí, como podéis ver, pues están las compañeras Anika, Alexandra, Ricardo y Jorge, que luego podéis hablar con ellos. Exactamente, dentro del proyecto de comisarías europeas, tanto los policías alemanes como de Países Bajos tienen las mismas funciones que un policía nacional español. Están sometidos, evidentemente, al ordenamiento jurídico español, pero vienen con todos sus elementos de dotación, con su uniforme, con todos sus elementos de dotación y patrullan en igualdad de condiciones que los policías españoles. Para mí es la primera vez aquí en la playa y es bien para el turismo de Holanda, porque nos veo el uniforme de Holanda. El turismo se conoce y se dice, eres de Holanda, por eso es mejor, es muy bien. ¿Nosotros? Sí, para ayudar a los españoles, porque hay mucho gente, turistas aquí, y porque yo soy de Holanda y soy muchos borrachos. Holandeses también. Pues aquí en común creo que es el gusto, robos, así, los turistas alemanes que están en la playa, bebiendo, consumiendo alcohol, claro, y que les roban las cosas, no saben dónde preguntar, dónde buscar ayuda, y creo que es cuando me ven, primero me van a preguntar a mí cómo recuperar las cosas, cómo contactar al consulado alemán. Pues. Quiero ayudar a la Policía Nacional con, por ejemplo, anuncios de turistas alemanas. Y creo que yo espero sobre todo también robos y actos corporales.